¿Qué tal? Que estamos de viernes, ya estamos de viernes, ya estamos de fin de semana y qué mejor que esta cita que tienen ustedes conmigo en Su Punto. Vamos a cocinar. ¿Y con quién cocinamos hoy? Pues cocinamos con el director general del Instituto de Turismo de la región de Murcia, que es Juan Francisco Martínez, por Dios. Vente para acá. ¿Qué tal? Lo he dicho bien porque es muy largo, ¿eh? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Y ahora que te veo, mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para volver aquí en una de mis pasiones, que es la gastronomía. Ya sé yo que tú eres un cocinilla que te encanta, sí, que te encanta. Aparte el poco tiempo que puedo, pero ya sí. Ya lo sé, que no tienes tiempo. Mucho. A ver, la novedad de este año, Juanfra, yo te voy a tutear. A ver, claro. Me dejas, ¿no? Bien. Vale. Tiene que ser así. Vale, sí, vale, sí, vale. Nos tuteamos. Aquí hay una variedad enorme de ingredientes y este año los invitados venís sin saber lo que vais a cocinar. Entonces, totalmente, me tienes que elegir entre todos estos ingredientes una receta para hacer ahora, en un momento. Vale, venga. Pues la vez anterior hice un zarangollo, ¿vale? Voy a seguir apostando por hacer algún plato emblemático de la región de Murcia, pero vale, como veo que tenemos estas obleas de arroz. Sí, son obleas de arroz. Sí, que es muy y original. Esa carne, ese secreto. Si te parece, vamos a cocinar un pisto murciano. Pisto murciano. Y vamos a hacer con ese pisto un rollito con la carne, que creo que puede quedar muy bien y que aúna lo que es una receta tradicional con innovación, que es lo que está haciendo una fusión que últimamente la gastronomía de la región de Murcia. Y tú bien que lo sabes, ¿eh? Estás todo el día liado. A ver, venga, pues empezamos. Primero, nos lavamos las manos. Nos lavamos las manos, sí. Y lavamos las verduricas. Sí. ¿No? Aquí. Por aquí. Vale. A ver, venga. Aquí tiene. Sí, nos secamos. Sí. Y tienes ahí la papelera. Y aquí tenemos la papelera. Sí. Venga, y ahora pues vamos. ¿Con qué empezamos? Venga. Vamos a utilizar un pimiento verde y otro rojo. Vale. Una cebollica. Uh-huh. Un calabacín. Y hay gente que le pone berenjena, hay gente que no le pone berenjena al pisto, pero bueno, nosotros se la vamos a poner. Venga, bueno, te lo ponemos. Así que vamos a empezar a lavarlo, lo partimos pequeñito. Muy bien. Y lo vamos friendo a fuego medio para que vaya cogiendo, vale, cuerpo poco a poco. Pues ya sabes que en esta super cocina de Aire Nuevo Estudio tenemos de todo. Hay de todo. A mí lo que me apasiona es el extractor que está aquí abajo, es una maravilla. Y vas a necesitar entonces un plato, ¿no? Sí, una fuentecita para ir echando. Este plato yo creo que está bastante bien para que tú vayas. Todos los trocitos de verdura. Sí, y de manera paralela, pues vamos nosotros apañándonos para empezar a freírla. ¿Vale? Vamos a empezar por la berenjena, que suele ser lo que más tarda en coger el puntico. ¿Y esta receta de dónde viene? La acabas de visualizar, pero yo el pisto no lo hemos inventado nosotros. No. El pisto es una receta tradicional de nuestro abuelo. Pero no. Digo la fusión. La fusión ahora mismo, viendo esta oblea. Ya, pero esto es muy gracioso, ¿no? Sí, bueno. Nos suenan mucho los rollitos de primavera. Ah, ¿verdad? Sí, sí, los rollitos oriental, imperiales, los rollitos vietnamitas. Ah. Todo eso se hace con esta oblea. Se sumerge solamente, creo que 10 o 15 segundos en el agua. Y entonces, como que. Como la bien. Pasta de la lasaña para que se blandee un poquito y ya pues se puede trabajar con ella. Y no lo vamos a hacer porque yo lo prefiero sin freír, pero incluso se pueden llegar a freír. ¿Ah, sí? Una vez que estén los rollitos hechos. Anda, y le da como un toque, ¿no? Sí, le da un crunchy y tal, crunchy. Pero bueno, como acabamos de pasar la Navidad y tenemos que ponernos vamos un poquito. Vamos a cuidarnos. Sí, bueno, como tú estábamos estás estupendo. Antes, nos cuidamos. Tú estás estupendo, bueno, porque hace ejercicio, como me dices. Hago tres veces a la semana, ¿cómo eran los entrenamientos? Sí, voy a estos entrenamientos que se llevan ahora en grupo, en los gimnasios, entrenamiento funcional, eso, que hace funcional, un poquito funcional. De todo, de cardio, de fuerza. No, pero no se me nota mucho, pero es que como yo como mucho, es lo que entra por lo que sale y me mantengo. estás estupendo, hombre, madre mía. Y nada, vamos a empezar a partir lo que son las berenjenas. La va haciendo ahí. Sí, ya vamos, si quieres podemos ir calentando un poquito. Voy a ponerte el fuego, ¿a cuánto lo pongo? Ahora poco, que se vaya calentando. Al 5, te lo sí, voy a poner. Ya le vamos echando, que no se nos olvide. Con nuestro aceite, uy, que se me ha caído la tapa, fíjate. Echarle sal y pimienta.
aceite menchón de la almenara, que esto está aquí en el Esparragal. Producto de proximidad, que sí, tenemos el mejor. El mejor de la mejor vida. Verdura y hortaliza de España. Ya somos la huerta de Europa. Ya te digo. Lo he puesto al 5. Yo no sé si necesita un poco más de aceite. Sí, ponle más. Que sea así, que esté agradecido. Vale. Bueno, y entonces, ¿en qué estás ahora, Juanfra? Pues ahora estoy que en apenas 3 días tenemos la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Ah, que FITUR, claro, madre que mía. La hemos preparado. Menudo lío, ¿eh? Con mucho trabajo. Cariño, desde el mes de septiembre, que esto no se prepara de un día para otro. Sí, que la gente se piensa, no, esto es tal, pero sí, lleva un trabajo. Con la hacia colaboración detrás. Importante de los ayuntamientos, de los empresarios turísticos, de muchos colectivos, como por ejemplo estando en Lorca, los pasos blanco y azul, vamos a llevar. ¿Va a llevar? Sí. Una viga del paso blanco y otra del paso azul, con 2 caballos cada una. ¿Qué me estás contando? Con los bordados, sí, creemos que pero ha llegado. ¿Pero eso dónde se va a poder ver? Eso se va a hacer el miércoles, jueves, perdón, 25, en la Plaza de la Ópera de Madrid. Somos conscientes que en los últimos años es una acción de promoción ya no solamente de la Semana Santa de Lorca, sino del resto de Semanas Santas internacionales. Que tenemos 4, que la región 5, de Murcia tiene, 5. Murcia, Cartagena, Jumilla, Cieza y Lorca, y además que también está declarada de interés turístico internacional la noche de los tambores de Bula. Ay, qué bonito. Y en los últimos años, como te comentaba, creo que ha estado bien que presentásemos de la mano de nuestras cofradías, de los cabildos, de las juntas de hermandades, los carteles como acción promocional. Sí. El año pasado, que gustó mucho, en la Plaza de Colón de Madrid, hicimos una exposición al aire libre con fotografías grandes de momentos significativos de todas las Semanas Santas y tuvimos en Lorca imágenes de las 6 cofradías, pero queríamos hacer algo diferente. Y buscando un poco la singularidad que tiene cada una de estas fiestas en la región de Murcia, en Lorca, de cara a la promoción nacional, somos conscientes que lo que más llama la atención son los caballos y los bordados. Y por eso hablamos directamente con Ramón Mateos, presidente del Paso Blanco, y Miguel Ángel Peña, presidente del Paso Azul, y el ayuntamiento, muy importante, con Santiago, el concejal, y con Pencho, el alcalde, y nos dijeron que aquí teníamos que poner todo, cada lo que fuera de nuestra parte, y que eso tenía que salir. Sí. Y es una línea. Sobre todo los bordados que tenemos nosotros, es que la gente no se cree que eso sea un bordado. Se tiene que acercar. Se creen que son pinturas. Se piensa totalmente que son pinturas, de lo bien hecho. Vamos a empezar a freír. Vale. Todo esto lo ponemos aquí. No lo voy a echar todo, no. ¿Vale? Para que se haga más rápido y podamos hacer también los rollitos. Pero bueno, una parte sí. Aquí tenemos que ya va el aceite cogiendo un poquito de cuerpo. Y como esto es lo que más suele tardar, pues lo ponemos ya. Venga, y seguimos preparando todo lo demás. Vamos ahora a echar. ¿Ahora qué? El calabacín. Este se hace más, este suelta agua y se hace más rápido, ¿no? Este se hace más rapidico. ¿Te gusta a ti con la piel todo? A mí me gusta, me gusta el valor que le da. Y luego dicen los que saben de esto, los nutricionistas, que es bueno, que tiene propiedades y yo nunca se lo suelo quitar. Vale. Hay gente que sí, que le gusta quitárselo, pero vamos. A mí me gusta echarlo con la corteza, que luego también le da su colorcico. Es verdad, sí, con la combinación, sí, ¿no? De colores, que luego también pues, se come por los ojos de alguna y manera. Y luego que ¿no? hoy vamos a hacer algo diferente, pero que el pisto yo creo que es un complemento perfecto para comer con pescado, con carne. Con lo que le pongas. Para tomarlo solo, el que no le guste el pescado y la carne, que también lo hay. Y hablando como comentábamos antes, creo que los que vivimos en la región de Murcia tenemos que dar ejemplo, e igual que en Galicia con el marisco, en otras partes de España, en el País Vasco con la chuleta, que nosotros tenemos que presumir de lo nuestro. De la verdura. Y consumir mucha verdura, que aparte es sano durante todo el año, y tener buenos hábitos de salud, alimenticio, y sobre todo trasladarlo a las nuevas generaciones, a la gente joven. Sí, dar ejemplo, ¿no? Sí. Dar ejemplo, y yo no renuncio a un día determinado, hombre, tomarme claro. una hamburguesa. Pero te digo una cosa, Juanfra, es que también en una de estas cadenas que todos conocemos me gusta, pero creo que en el día a día hay que cuidarse un poco porque no cuesta. Sí, pero que psicológicamente también es bueno de vez en cuando tomarse una hamburguesa, de vez en cuando, totalmente. para tampoco estar siempre diciendo, no, venga, verdura. Sí.
Así es. Pero siempre un poquito de verdurica cada día no viene mal. No, todos los días, todos los días. Sí, claro que no viene mal. Y ya cuando lo coges como costumbre ya ni te cuesta. Sí, ya no cuesta trabajo. Bueno, pues aquí ahora le echamos... El calabacín. Lo movemos un poquito, ya va cogiendo color, como vemos, la berenjena. La berenjena ya está cogiendo color, sí. Y ahora pues vamos a partir los pimientos y por último la cebollica, que como la vamos a partir fina y es lo que menos tarda, pues se hará antes. Muy bien. Vamos a coger el pimiento rojo. ¿Y más acciones vais a hacer para Fitur? ¿Me has dicho lo muchísimas, de muchísimas. Yo creo que va a ser la programación de Fitur más ambiciosa, pero ya no solamente, que muchas veces se nos llena la boca, es la programación, lo que vayamos a hacer más amplia. Yo creo que tenemos que buscar mayor calidad que cantidad. Creo que en este caso sí, que va a ser la programación más amplia y de mayor calidad, aparte. ¿Pero aquí, por qué? Porque nosotros queremos pasar de un modelo, ya en los últimos años hemos ido haciéndolo, del modelo tradicional de la puesta en escena que se hace en el marco de IFEMA, que es importante porque al final, entre comillas, hay cierta competencia sana entre los distintos destinos turísticos a ver quién hace más cosas, claro, quién consigue atraer más visitantes. Pero creo que tenemos que compaginar esos grandes proyectos que vamos a presentar en el marco de IFEMA a agentes profesionales, al sector, con acciones en el centro de Madrid que llamen mucho la atención y que vayan dirigidas a ese turista potencial, a ese porque público ahí, final. Claro, llegáis a más gente, porque Fitur llega a muchísima gente, pero ya hacer actividades, diferentes actividades culturales y turísticas en diferentes puntos emblemáticos de la ciudad de Madrid, es que es una visualización muy importante. Y más, María José, con la oportunidad que tenemos ya de que sí es cierto que la línea de alta velocidad nos gustaría que tuviera más frecuencia. Que se tardase menos. Tenemos que aprovechar en la medida de lo posible esos trenes directos que hay con Madrid a la estación del Carmen de Murcia, ojalá llegue pronto también a Lorca. Ojalá. Y la línea directa que tenemos a través del aeropuerto. Claro. El pasado mes de diciembre se pusieron en marcha. Precisamente esta mañana he hablado con los responsables de Volotea y me han dicho que estaban muy contentos, que la ocupación estaba superando el 70% del pasaje, que en fechas como la pasada Navidad la mayoría de los vuelos iban cerca del 90% al final es un mercado, hablando en términos turísticos, que nos interesa mucho porque además de que vienen muchos turistas de las comarcas, provincias, mejor dicho, limítrofes a la región de Murcia, Madrid siempre ha sido un mercado fundamental. Siempre muchos madrileños mucha lo tienen como mucha, referencia mucha, sí. Y llega el fin de semana o llega un puente y vemos esas imágenes en los medios de comunicación que salen en desbandada en buscando sus destinos preferentes, entre los cuales está la región de Murcia. Por eso el apostar por promocionar las fiestas internacionales de Semana Santa, los festivales de la región de Murcia, con una acción de promoción especial que vamos a hacer con la participación de Art de Bogotá, que han estado nominados a los Grammy, este grupo de chicos de Cartagena, Funambulista, que es uno de los artistas también más relevantes del panorama nacional, y que tenemos la suerte de que sea de aquí, de Molina de Segura, y también la promoción, creo que estamos de enhorabuena, del Festival Fortaleza Sound. Bueno, eso te iba a preguntar. Un festival de música indie. Que ya vamos a tener el primer que por festival. Primera vez se hace en Lorca. Que por primera vez Lorca se suma a ese turismo de festivales que consigue atraer, según nos trasladaban los empresarios de festivales recientemente, solo el año pasado, a más de 350.000 personas, que genera un gasto extraordinario, más de 40 millones de euros, porque al final son más de 350.000 personas que tienen que hospedarse en la región, en nuestros hoteles. No, que es una inyección económica para la ciudad importantísima. Que les gusta, los festivales se suelen desarrollar en la tarde-noche, les gusta durante el día visitar nuestros restaurantes, la gastronomía, como comentábamos anteriormente, está siendo cada vez un producto, hablando en términos turísticos, cada vez más demandado, y eso es muy positivo. Y Lorca no tenía festival y hemos conseguido... Y tenemos festival, chicos, hemos conseguido que el último fin de semana del mes de junio, vamos a partir ahora el pimiento verde, que tengamos un festival y de categoría. Y están categoría. Anunciando de manera también continuada todo el cartel, pero... Sí, como que van ahí poquito a poquito Sí, van lo suelen lanzando, hacer así todos los festivales. Para sus propias estrategias
de venta de, sí, de abono, sí que anunciaron, porque tenía que ser así, que el cabeza de cartel este año va a ser Vetusta Morla. Es posiblemente la única oportunidad de ver a este grupo tan emblemático del indie español en la región de Murcia. Y lo que me comentaban ¿por los... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque se retira? ¿Por no, qué? Porque solamente tienen agendada esa, fíjate, fecha en la, en la región de Murcia. El año pasado vinieron al WhatsApp, que es el festival referencia a nivel nacional que tiene la, la región de Murcia en el panorama indie. Y este año, de momento, solo tienen contratado Lorca porque también ellos pues van seleccionando un poco. No, ellos podrían tocar en la región de Murcia este año 5 veces, estoy convencido. Pero van seleccionando un poco y lo llenarían seguro. ¿Dónde tocan un año y dónde tocan otro año? Y anda, tenemos la suerte pues que hayan apostado por Lorca. No era fácil, un festival novel, emergente, que no tiene detrás trayectoria, así que hay que estar muy agradecidos a los promotores del festival, por supuesto, y a Vetusta Morla, y luego pues todos los grupos que han ido anunciando, León Benavente, Lori Meyers, y según nos dicen en Fitur, que vamos a presentar el festival también para que tenga su puesta en escena para a nivel nacional, van a anunciar algún grupo también. Ah, de bueno, los que pues todos conocemos. Yo no lo sé, no me lo han querido decir y no lo todavía decir, y no lo podría decir tampoco, pero sí, no creo que... No voy a hacer porque lo digas. Al final, todos los lorquinos, muchos nos estarán viendo que hemos coincidido en el Festival de Murcia, en otros festivales grandes a nivel nacional. Bueno, esto voy a partir un poquito más. El Rock Imperium. El Rock Imperium, ¿eh? Que no tiene nada que ver con el indie... Que parece que todo el mundo dice que Murcia es la cuna del indie, ¿eh? Todo el mundo. Voy a mover un poquito esto, que no se nos pegue. Pues que tenemos ahí dos festivales... No tiene nada que ver, pero es un festivalazo. A Juan Antonio, al promotor, nosotros ayudamos a todos los festivales desde turismo por ese impacto que hemos comentado anteriormente directo que tiene sobre el sector, pero es que lo que podemos presumir de que tenemos uno de los principales festivales, como hemos comentado, de música indie, que tenemos uno de los principales festivales de rock, de heavy metal, como lo queramos llamar, con ese Rock Imperium de Cartagena, que tenemos uno de los grandes festivales de música intercultural con la Mar de Música. No, la Mar de Música es una categoría. El Festival de Jazz de San Javier. El Cante de las Minas son todos festivales que en su ámbito están considerados al más alto nivel. El Cante de las Minas es como, hablando en términos deportivos, el campeonato del mundo del flamenco. Y los ferros también, tenemos lo de los ferros que también es un totalmente. Cante. El Cante de las Minas también vamos a presentar el cartel de la edición que se llevará a cabo el próximo mes de agosto en el marco de Fitur. Y en definitiva eso es un poco lo que vamos a hacer. A mí me apetece hacer todo, ¿eh? Además de prestarle atención a todos los productos turísticos. Creo que es algo que hemos ido haciendo en los últimos años, que la región de Murcia ya no sea solamente, vamos a partir un poquito de cebolla, un destino en el que ya no cabe más gente en el verano, en la costa, en el litoral, en el sol y playa, sino que... para una etapa, una estación del año, sino que haya turismo los 365 días. Y en todos los territorios. Y en todos los territorios. Que al noroeste venga gente. Este año tenemos el año jubilar de Caravaca, que es un hecho extraordinario, creemos, son las estimaciones que hemos hecho, que vamos a ser capaces de atraer más de 1 millón de peregrinos, doblando las cifras de hace 7 años, que fue el último año jubilar. Y desde Lorca se puede hacer. Desde Lorca se puede hacer, yo lo voy a hacer. Es que yo también lo quiero hacer. Entonces, quería saber yo si se puede hacer. Se si puede hay una hacer, ruta. Está señalizado. Hay una ruta que es la que une Lorca con Santiago de Compostela, el Camino del Argar, que lo promociona mucho la asociación, que hacen un trabajo extraordinario. Voy a tirar esto. De Lorca a Santiago. Sí. Y ese Camino del Argar, que como digo, sale de Lorca y termina en Santiago de Compostela, pues sus dos primeras etapas unen Lorca con Zarcilla de Ramos. Lorca con Zarcilla de Ramos. Y Zarcilla de Ramos con Caravaca. La primera etapa. ¿Cuántos kilómetros hay? Son 60 en total. Son 30 y 30, se puede hacer. Vamos a mover esto un poquito, que no se nos pegue. Si quieres te lo bajo un poco. Sí, bájalo al 7. Venga. Se puede hacer, yo ya te digo, en el mes o sea, de abril... 60 kilómetros, puede hacer 20-20-20 o 30-30 también. Hombre, es mejor hacer 30-30. 30-30, sí, ¿no? Porque el destino de la primera etapa es Zarcilla de Ramos. Ya sabemos Zarcilla de Ramos, que es un pueblo precioso, acogedor, en el que se puede disfrutar también de su gastronomía, que tiene distintas casas rurales para poder
alojarse, claro, que tiene que se puede visitar, que hacen visitas turísticas, la que sería la zarcillera de Alfonso, que también está funcionando y que permite que si... Yo lo que recomiendo y lo que voy a hacer con mis amigos salir muy temprano de Lorca, torno a las 6:30, 7 de la mañana, desde la iglesia de Santiago, que es donde está el hito de salida de ese camino de peregrinación. Y a medio camino, en el embalse de Puentes, va todo por la vía Augusta, que se llama, por todo, por la ribera, por la nave del Paso Blanco, por toda esa ruta que hay, que está, que está señalizada. Pararemos al mediodía a tomar algo en ese embalse de Puentes, en las mesicas que hay, recogeremos toda la basura, que es lo que tenemos que hacer. Importante, no dejar plástico ni residuos. Claro, y en torno a las 3 de la tarde llegaremos a la Zarcilla de Ramos, donde ya tenemos previsto que nos esperen varios amigos que tenemos allí para comer. Esto se lo van a pasar genial. Para pasar la tarde, de eso se trata. De eso se trata. Por eso funciona también el camino de Santiago, que es de quien tenemos que tomar ejemplo. Ya no es solo una experiencia, sí, para los que tenemos creencias religiosas, claro, en ese ámbito. Que sí, claro que sí. Pero es una doble función. Claro, la es una experiencia cultural, la de la fe. Religiosa, luego, deportiva, para quien quiera hacerlo, para preparar o para sentirse bien. Y ya al día siguiente, amigos, ¿no? Claro, pasarlo bien. Al día siguiente en Zarcilla de Ramos nos levantaremos también temprano para ir a Caravaca y llegar a la misa del peregrino de Caravaca, que es a las 12 de la mañana. Cualquier día del año se puede ganar el jubileo, y cualquier día del año a las 12 de la mañana y creo que a las 6 de la tarde hay una misa del peregrino con la cual pues tú ganas el jubileo y puedes incluso... Hace poquitos días estuve en la apertura del año jubilar y no se pudo, porque es verdad que había unos índices de gripe y tal que los aconsejaban, pero en cuanto la situación sea más estable, al final de la misa del peregrino, el deán del santuario, el obispo, quien oficie la misa, me contaba el obispo que hace 7 años ofició más de 100 misas en el año jubilar de Caravaca. ¿100 misas? 2017, así que puede ser frecuente que veamos al obispo cuando peregrinemos dando la misa, pero te lo comentaba porque es muy bonito. La cruz de Caravaca es una de las grandes reliquias de la cristiandad en todo el mundo. Caravaca es una de las 5 ciudades santas para los cristianos en todo el mundo. Ofrecen la posibilidad de venerarla, de besarla, que era por lo que hacía alusión al tema sanitario, y creo que eso es bonito porque no se puede hacer otro año de manera ordinaria. Vamos a poner esto. Pues eso es un plan. Vamos a partir un poquito más. Que hay que hacer y que, oye, que toda la gente que nos esté viendo, que esté viendo hoy el programa, seguro que ha agradecido, pues que le hayamos dicho que se puede hacer la ruta, cuántos kilómetros hay, dónde se puede pernoctar. La acreditación se puede pedir en cualquier parroquia. La Caravacensis nos suena a la Compostelana del Camino de Santiago. Aquí en Lorca se llama, en Caravaca, perdón, se llama la Caravacensis, que es también una acreditación donde nos pueden poner los sellos por donde vayamos sellando. Es decir, siempre ponemos el ejemplo del Camino de Santiago porque es lo que más conocemos, es lo que mucha gente... Bueno, es la Yo he hecho 4 caminos de Santiago ya. ¿Ah, sí? Sí, y los 4 siempre diferentes. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Caminando? Pues mira, el primero lo hice en 2011, el año de los terremotos, con 5 amigos, que nos juntamos y dijimos, mira, como llevamos varios años queriendo hacer el Camino de Santiago, es el año, un poco como un reto. Sí. Nos hicimos camisetas donde hacíamos alusión al terremoto de Lorca, pero con un mensaje positivo. Creo que poníamos ánimo Lorca, una ánimo camiseta Lorca para cada día. Vaya. Cada día íbamos dejando en el albergue donde nos alojábamos una de las camisetas. Y nos dicen, si seguimos viendo fotos de lorquinos que paran en esos albergues, que conservan las camisetas. Y luego he hecho 3 más. Uno lo hice solo en un momento de mi vida que me apetecía ir solo. Y fue una experiencia que recomiendo, muy buena. Y las otras 2 pues lo he hecho también con amigos. Y andando siempre. A caballo, y siempre las 5 últimas etapas de un camino diferente. Nunca repetió el mismo camino. Vale. Porque hay muchísimo. En 2011 hicimos el famoso, el que hace prácticamente todo el mundo, el de Sarria, creo que es el camino francés, pero luego he hecho el camino inglés, el primitivo, y el que hice solo, que me lo recomendó precisamente, que hemos hablado de ello, la Asociación Lorca Santiago, el camino portugués de la costa, que es un camino... ¿Subirlo? Sí, lo voy a subir un poquito para darle esto un poquito de alegría. Que es un camino que no publicitan mucho, en el que no ¿el hay mucha gente. Portugués de la costa. Portugués de la costa. Sí, le llaman la variante espiritual. Que incluso hay un tramo que tienes que hacer en barco, en lancha. Y es muy bonito porque en ese trayecto en barco
que es muy asequible. Creo que me cobraron 3 euros por ir en la lancha con la mochila durante cerca de una hora. Está el único vía crucis fluvial que hay en el mundo. ¡Ah, qué bonito! Hay distintos hitos en el recorrido que hacen referencia a las 14 estaciones del vía crucis. Aquí en Lorca lo conocemos bien, que tenemos el mejor vía crucis del mundo con nuestro Monte Calvario. Sí. Y la verdad que es un recorrido que yo recomiendo. Posteriormente, un amigo que también... Oye, yo me quiero ir solo, como te fuiste tú en su momento, hizo el mismo y vamos, le encantó, con lo cual es muy recomendable. Ah, pues ese, yo creo que es un viaje que... La variante espiritual, el camino portugués por la costa. La variante espiritual, yo creo que ese es un camino para hacerlo solo. Sí. Y que siempre, y que de alguna manera el Camino a Santiago, que es muy espiritual, el hacerlo solo yo creo que viene, es una experiencia. Que viene bien, que viene bien, ¿sabes? Va a tu ritmo, no tienes que ir al paso de las personas con las que vayas, establece relaciones desde el primer minuto. Yo no hubo un metro de camino en que, sí, en que fuera solo. Conocí mucha gente, practiqué inglés también, que eso es importante. Claro, la gente de todo el mundo. Sí, de todo el mundo. Así que es una experiencia muy buena. ¿Cuántos kilómetros eran? ¿También 100 o más de 100? Sí, o... siempre son más de 100 para ganar la compostelana. Y en nuestro caso igual. Yo creo ya hace poquito veía una noticia de 3 personas de Lorca, María José, que habían hecho esos 60 kilómetros que hablamos hasta Caravaca directamente, sin parar. Sin parar. Habían salido a las 5 de la tarde de Lorca y llegaron al día siguiente también a la misa del peregrino, sin parar, sin pernoctar, sin nada, pero pues ya está, cada uno. Cada uno lo hace a su manera, tiene como su propósito, su reto, el solitario personal. Pero yo sí, yo tengo previsto hacerlo aparte, lo estamos organizando ya con los amigos, haciendo camisetas que lleven detalles de Lorca, de la Cruz de Caravaca para el mes de abril, y somos ya más de 20. ¿Más de 20? Madre mía, pues si vosotros vais a hacer. Totalmente. Una cuadrilla. Vamos a pasarlo. Viene un fin de semana, salimos sábado muy temprano, como hemos comentado, y volveremos a casa el domingo por la tarde, porque cuando lleguemos a Caravaca queremos ir a la misa del peregrino, comer allí y luego pues hacer un poco de turismo también. Claro. Que creo que es algo que cada vez, o por lo menos eso nos dicen las cifras, se está dando más. Cada vez los que vivimos en la región de Murcia apostamos, además de nuestros viajes donde nos guste ir asiduamente por movernos los fines de semana en la región. Ahora tenemos, de hecho, un bono turístico que facilita que si yo me quiero ir a pasar un fin de semana con mis amigos, con mi pareja, con la familia, a un hotel de San Pedro del Pinatar, de Caravaca, de Jumilla, de Yecla, de cualquier destino turístico, de cualquier municipio en definitiva de la región, pues tiene un descuento directo del 50%. Tú solo pagas el 50% cuando pagas la habitación de hotel. ¿Y eso por qué? ¿Por es un bono turístico por ya, una iniciativa que es la segunda vez que la hacemos y ya funciona muy bien. Queremos que, hablábamos antes de la temporada de verano, en la que en la región de Murcia, en la costa, no cabe más gente, incentivar que durante todo el año, en otoño y en invierno, en también esos 6 meses, ¿no?, también haya flujos turísticos destacados. Y de esa iniciativa se puede descargar el bono directamente en turismoregiondemurcia.es, oye, pues mira, está bien nuestra saberlo. Página web. Se puede beneficiar cualquier persona de la región y, por supuesto, de fuera de la región, que también es el objetivo de que nos visite mucha gente de toda España. Esa es otra cuestión que vamos a presentar en Fitur. Pues vamos a seguir pochando. Esto ya va cogiendo color. Y que coja cuerpo. Y nosotros nos vamos a... Nada, nos vamos unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida.